Entonces ya todo el mundo a nivel Colombia aprendió que antes de fabricar cualquier cosa es el estudio de trabajo. ¿Qué se puede y qué no se puede? Y dijeron, la vía neurálgica de Mosquera Funza es la Avenida Las Palmas. Sobre esa vía no pueden hacer ningún tipo de entrada directa. Entonces por eso es que nosotros tenemos una vía de desaceleración, que es esta, para que si hay trancón, el trancón se causa dentro de la propiedad privada. Dentro de la propiedad privada, jamás sobre la vía pública, porque en el momento en que empiecen a trancar aquí, queda conectado por un solo carril. Y si resulta que del otro lado hay un bus descargando gente que es lo más normal, pues se bloquea la economía de Mosquera y Funza por ese hecho. Y de la mano de eso entonces pidieron entradas peatonales laterales por temas de seguridad, que hoy en día ustedes saben que el tema de seguridad es algo muy, muy importante en todos los frentes. ¿Y qué pasa con eso? Entonces se buscó comprar a los costados y en la parte posterior una evacuación. Camiones sobre el frente no se permiten. Ahora, aquí no va a haber descarga de tractomulas y si me están grabando me encantaría que tuvieran eso muy presente y ese compromiso, primero que todo porque no hay radios de giro y porque la actividad hoy en día, este no es un éxito de 10.000 metros cuadrados. Es más, cuando fuimos a ofrecer este proyecto, Home Center dijo, nosotros le compramos todo el lote. Y yo me ponía a pensar donde sea Home Center que sí trae tractomulas de concreto, de hierro y de varilla, cómo maniobran, porque realmente es que aquí no hay radio de giro para una tractomula y por supuesto que atrás tampoco hay radio de giro.